Excelente tarde tengan ustedes, amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema de niños, de nuestros niños y nuestras niñas. Vamos a hablar cómo funciona el sistema circulatorio en ellos y ellas. Para hablar de este tema a profundidad hemos invitado al doctor Cristian Ramírez, quien es cardiólogo pediatra del Hospital Manuel Jesús Rivera La Mascota, mejor conocido. Manuel de Jesús Rivera, mejor conocido como La Mascota. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer, ya como que somos de casa, ¿no? Ya le hemos visto, hemos hablado de otros temas en este segmento. Y hoy, bueno, me dieron la oportunidad para abordar sobre el sistema circulatorio que involucra al corazón y las arterias, las venas, ¿no? Cuando nos referimos al sistema circulatorio, nos referimos a precisamente al corazón, las venas, ¿qué más? La sangre. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y las venas. El corazón. Fíjate que si uno uniera todas las venas de tu cuerpo, las venas y las arterias, la circunferencia que tuviéramos es dos veces lo que damos vuelta a la Tierra. Es decir, 90.000 kilómetros. Es decir, si unimos todas tus venas y te lo pondríamos, darías con él dos vueltas a la circunferencia de la Tierra, ¿no? Entonces, sí, el sistema circulatorio está compuesto por el corazón, que es el primer órgano que comienza a latir cuando la mujer ni se da cuenta que está embarazada. Por eso es que es muy susceptible. Muchas veces las mujeres, el corazón se forma en los primeros 60 días. Es el primer órgano que se forma. Es el primer órgano que se forma y el primero que comienza a funcionar y el último que deja de funcionar. Claro. Sí. Así es la vida, ¿no? Entonces, cuando comienza a funcionar, comienza en útero, la madre ya a las 8 semanas puede verse por ultrasonido el latido del corazón, ¿no? Es muy, muy pequeño, tic, 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 como se mira, pero comienza a funcionar. El corazón en el feto depende, ¿no? De como pueden observar, depende de unos cortocircuitos que hay. Hay unos cortocircuitos que le permiten que la sangre de la madre entre al corazón del niño, lleva sangre oxigenada y se oxigena el niño y extraiga, ¿no? Pero fíjate que si nosotros definimos el corazón en términos físicos, es decir, si yo te digo, si nosotros le pedimos a un poeta que defina el corazón, lo va a definir en términos... En términos literarios. Literarios, ¿no? Rima y todo eso. Sí, pero si nosotros le pedimos a alguien que defina, a un físico, que defina qué es el corazón, lo definiríamos como una bomba muscular que genera presión y que desplaza una cantidad de volumen. Esta cantidad de volumen la desplaza ya sea al pulmón o al resto del sistema circulatorio para que lleve el oxígeno. Cuando la desplaza al pulmón es porque lleva sangre que no tiene, tiene dióxido de carbono y le permite llegar al pulmón para intercambiar y tomar oxígeno. Y luego esta sangre regresa al ventrículo izquierdo y el único fin es llevarla a cada una de las células del cuerpo, para que el oxígeno se transforme en energía. Lógicamente, cuando uno corre, el corazón tiene que acelerar porque necesita más oxígeno todo tu cuerpo, ¿no? Como podemos ver en esa imagen, es la imagen en el feto del corazón de un niño. Depende de la circulación de la madre y depende de los cortocircuitos que hay dentro del corazón, ¿no? Es decir, cuando el niño nace, hay unos orificios que son, que los tiene porque le permite vivir. Pero una vez que cortan el cordón de la placenta, comienza el corazón a cerrarse esos orificios y a funcionar de una manera, le damos nosotros, una circulación del transicional o del adulto. ¿Cuál es la función, como estamos hablando del sistema circulatorio de nuestros niños, cuál es la función de las venas, doctor, y las arterias? ¿Cuál es el proceso que hace cada una de ellas dentro de este sistema circulatorio? Lo tenemos todos también, sí. Obviamente.
niños y adultos. El objetivo principal de las arterias es conducir sangre del corazón a los capilares, sangre oxigenada. Y el objetivo principal de las venas es recoger toda la sangre que trae con sus desechos, con dióxido de carbono, todo lo que no necesitamos, todo lo que desecha la célula, para llevarlo nuevamente al corazón, y el corazón se encarga de enviarlo a los pulmones para que el dióxido de carbono salga de nuestro cuerpo. Ese es el objetivo principal. Y un proceso de vida y purificación. Sí, es un ciclo constante, un ciclo constante que en un día el corazón late 100.000 veces. Es decir, en estado de reposo. Ahora te imaginas que uno haga en más... En estado de reposo, o sea, sentado una persona. Sí, sin estar mínimo 100.000 latidos vas a tener 100.000 ciclos. Uh-huh. Es decir, ese es el objetivo principal del corazón. Lógicamente, el corazón... algunos niños nacen con un corazón sano y otros nacen con cardiopatías congénitas. Sí. Eso va a depender el momento en que te la diagnostiquen. Si un niño nace con una cardiopatía congénita hoy, después del nacimiento, se le llama así porque nació con eso. Pero si el niño nació y no se dio cuenta y se la diagnosticaron hasta los 20 años, es una cardiopatía congénita. Ahora, doctor, ese proceso, ¿cuánto dilata? En que el corazón bombea la sangre a través de las arterias, que usted me dice, y después las venas recogen todo ese dióxido de carbono para llevarlo a los pulmones y que lo expulse, pues uno. ¿Cuánto dilata todo ese proceso? En tiempo, mira, el tiempo que lleva eso, generalmente en menos de en 30 segundos, ¿no? Generalmente lo que queda más es la diástole y la sístole, que es la contracción y la relajación. Pero en todo el proceso, desde que llega ya hasta que regresa, ¿no? 30 segundos, ya todo eso está recorriendo. Eso va a depender también de la actividad física del paciente, ¿no? No es igual alguien que esté en reposo que alguien esté corriendo. Si alguien esté corriendo, va a circular más rápido la sangre. En un minuto pasan 5 litros de sangre. En un minuto pasan 5 litros de sangre. Entonces, Por el corazón. Sí, ese se llama el débito cardíaco. Y en un minuto pasan 5 litros. Pero a medida que si tu demanda es mayor, entonces vas a tener más cantidad de sangre. Pero fíjate que el corazón no solamente es el encargado de llevar oxígeno a la célula. Ahí van azúcares, van hormonas, van inmunoglobulinas, y son los encargados de hacer esta función. Como usted me dice que ese bombeo de la sangre obviamente depende de la actividad física de la persona, y nosotros estamos hablando del funcionamiento del sistema circulatorio en los niños y en las niñas, obviamente que sabemos que los niños y las niñas son más inquietos, andan jugando, sí, andan corriendo, andan constantemente, es raro que un niño esté quieto. Entonces, ¿cuál es la importancia del funcionamiento correcto de este sistema circulatorio, doctor? Fíjate que en los niños, pues, que son activos. Sí, en los niños generalmente la frecuencia cardíaca va a ser un poco mayor que en el adulto. En el adulto, ¿no? Actualmente hay un problema grande, tal vez debido a la tecnología, que muchos niños ahora están mucho en sedentarismo. Es decir, un niño que pasa más de 2 horas viendo televisión, ya es un niño que tiene más riesgo de ser obeso o tiene riesgo de ser obeso. Cuando estos niños los pones a jugar, se van a cansar más rápido. Claro. Porque su sistema cardiovascular no está entrenado para realizar un ejercicio físico de intensidad. Yeah. A diferencia, por ejemplo, hay una gran diferencia de los niños de antes de la burbuja del internet a los de hoy, ¿no? Antes... había mucha actividad física en juegos de físico, el macho parado, sí, el arriba, el anda. El anda, que involucraba mucho actividad movimiento cardiovascular. Sí, era una actividad cardiovascular todo el día jugando. Entonces, estos niños manejaban su sistema cardiovascular adaptado, ¿no? al arranque, a la aceleración, a disminuir la actividad. Pero ahora
los niños están mucho en juegos electrónicos. Mm. Y cuando lo querés poner a hacer una actividad física que lleve, que requiera un esfuerzo, se cansan con facilidad. Eso es muy importante, porque lamentablemente, pues, la mayoría de los hogares nicaragüenses vemos eso, pues, los niños jugando con tablet, los niños viendo televisión. ¿Y qué recomendaciones podría dar precisamente para que el sistema circulatorio se fortalezca y no disminuya su capacidad de respuesta, ¿eh?, ante estos hechos que estamos viviendo coyunturalmente, pues, que los niños ahora no juegan, sino que están sentados? Sí. No debería de pasar más de 2 horas un niño en la televisión. Recomendación a la... Sí, no debería de pasar más de 2 horas y tratar de que realice al menos alguna actividad física. Sí, hay que diferenciar qué es actividad física, qué es deporte y qué es, por ejemplo, deporte de alta competencia. Actividad física es lo que hace una persona en la casa, limpiar, moverse, botar la basura, esa es actividad física. Ojo, televidente, para los que nos están viendo, para que el sistema circulatorio de nuestros niños funcione mejor, ¿verdad? Mejor. Sí, entonces, porque muchas personas piensan, no, pero si yo hago demasiadas cosas en la casa. Pero eso se llama actividad física. Cuando uno realiza un ejercicio físico, lleva desde calentamiento, aumento del ejercicio hasta llegar a una frecuencia cardíaca que es la permisible y después una disminución del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, los niños juegan bastante con bicicleta. Las bicicletas, las patinetas, ¿pueden ser tomadas como, doctor? Ese es un ejercicio físico. Un ejercicio físico. La natación es un ejercicio físico. Entonces, bueno, es que el niño en la tarde, por ejemplo, después que haga sus tareas, después que coma, sí, lo saque la madre o el padre a darle una vuelta en bicicleta para que esté bien funcionando su sistema circulatorio. Sí, porque cuando uno hace ejercicio, el sistema simpático se activa. Nosotros tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Si es una persona que está haciendo ejercicio, ya sea boxeo, natación, bicicleta, correr, activas tu sistema simpático, ¿no? ¿Cuáles son los pronósticos entonces, por ejemplo, de un niño que está sentado? Quizás la madre no toma en cuenta esto de que, porque llega cansada del trabajo, entonces prefiere que el niño siga viendo televisión, que esté con la tablet, que esté en el sofá, que esté sentado y no involucrarlo en cuestiones de ejercicio físico, de caminata. ¿Cuál es el pronóstico que ese niño o esa niña tiene en un futuro? ¿Qué enfermedades puede acarreársele debido a esto, pues, el sedentarismo? El sedentarismo te lleva a uno que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico involucra hipertensión arterial. Niño hipertenso. Hipertenso. O niños, hay algunos niños que comienzan a tener una cuestión negra en el cuello, ¿no? Eso se llama acantosis nigricans. No es que el niño no se bañe bien, no, que no se refriega. Se mira aquí negro, ¿no? Eso es una señal de que el niño tiene resistencia a la insulina y que puede en el futuro ser un diabético o un hipertenso, ¿no? Precisamente por estar sentado. El sedentarismo te lleva a que las calorías que tú ingieres, se transformen, no se quema, sino que se transforman en grasa y eso se va acumulando. Generalmente la grasa abdominal es un mal predictor para un síndrome metabólico. Ya. Por eso es que los niños tienen que estar en actividades físicas. Ya. Ahora, que un niño desarrolle bien todo esto que nos está recomendando, doctor, eso va a servirle también para su crecimiento. Un niño que haga ejercicio, que camine, que juegue, a un niño que esté sentado con su tablet, viendo televisión, eso tiene que ver también con el crecimiento. Que su sistema circulatorio funcione correctamente, a un niño que no esté funcionando bien porque está sentado, esto depende también del crecimiento. Sí, bueno, el crecimiento de un niño, el crecimiento en términos de estatura depende mucho a veces de los padres, pero sí le va a ayudar al niño que haga actividades físicas para mantenerse saludable. Porque si un niño es obeso ahorita, probablemente no va a llegarle la factura de todos los problemas hasta años después.
Si es un niño que desde pequeño le estás enseñando que tiene que caminar, que tiene que andar en bicicleta, le va a ayudar en el futuro cuando ya 10 años después va a tener mejor calidad de vida. Todo está enfocado a tener una mejor calidad de vida en el ser humano, y la calidad de vida involucra también comer sano. Okay. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos seguiremos hablando de la importancia del funcionamiento del sistema circulatorio en nuestros niñas y nuestras niñas. Tenemos como invitado al doctor Cristian Ramírez, quien es cardiólogo pediatra del centro del Hospital La Mascota. Sí. Es el centro, ¿cómo se llama? De cardiología, ¿verdad? Sí, el centro pediátrico del corazón. Pediátrico del corazón. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable. Y siempre, siempre lavate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir el Salud a través de la señal del Canal 98. Hoy estamos hablando sobre el funcionamiento del sistema circulatorio en los niños y niñas. Tenemos como invitado al doctor Cristian Ramírez, quien es cardiólogo pediatra del Hospital Manuel de Jesús Rivera, mejor conocido como La Mascota. El doctor hacía énfasis en la primera parte de nuestro programa sobre los padres. Hay que tener ojos, por ejemplo, cuando nuestros niños miremos que tiene como negrito en el cuello. Esto dice el doctor que se llama acontesis negrica. Y es una señal que el niño pueda presentar problemas de diabetes en un futuro. ¿A qué se debe esto? Al que el niño no hace ejercicio. Está mucho viendo televisión. Está con la tablet. Por eso es importante que usted, amigo televidente, si tiene un niño, está con este problema, pues pueda incentivarlo al deporte, a la caminata, o buscar un método para que el niño pueda caminar más, pueda hacer ejercicio. Así es, ¿verdad? Así es. Pues como te estaba comentando, el corazón es una bomba que desplaza volumen, ¿no? Que genera presión. Generalmente el corazón, muchos lo comparan con el tamaño del puño de uno, pesa más o menos como unos 450 gramos. Claro, eso va a depender de un niño, del tamaño. Sí. Fíjate que en el corazón la sangre tarda un segundo y medio. No dilata mucho tiempo. No, es que la velocidad con que pasa es rápido. Cada contracción, un segundo y medio.
Por eso más o menos tiene uno entre 60 y 100 latidos. Claro, entre más late, más rápido late, menos tiempo va a tardar en el corazón. Luego, cuando llega a los pulmones, más o menos tarda unos 7, 8 segundos en el sistema pulmonar donde se oxigena y donde hace el intercambio. Y luego regresa al sistema, al ventrículo izquierdo para llegar hasta el objetivo final que son cada una de las células de nuestro cuerpo. Depende de donde haya, generalmente donde tenemos más metabolismo en estado de reposo es en el hígado y en el cerebro, ¿no? Y los riñones, porque en los riñones es donde se filtra los desechos que no necesitamos. Ahora, doctor, ya estamos, hablamos bastante del corazón. Obviamente el sistema circulatorio lo componen, como usted nos dijo, la vena, el corazón, las arterias. También, ¿cómo nosotros, como padres de familia, podemos contribuir a que nuestro niño también tenga un buen futuro? Incentivando, no sé, a que también sus arterias y sus venas puedan también funcionar correctamente. Sí. En la etapa de la niñez, que es importante, una etapa clave. Sí. Para que el niño no se enferme en adulto. Pues. Cuando uno llega a una edad, generalmente las repercusiones, una mala alimentación, la trae desde chaval. Muchos estudios dicen desde que estás en el, desde los primeros recién nacido. Correcto. Porque muchas veces los recién nacidos no reciben una alimentación adecuada. Por ejemplo, la lactancia materna no la reciben, las madres le dan cualquier tipo de leche. Entonces esto, y va el niño en su crecimiento recibiendo alimentos no adecuados, y esto involucra que su sistema metabólico comiencen a aumentarse el colesterol, los triglicéridos, pero como están niños no pasa nada, pero eso se va acumulando en las arterias, y cuando llega la edad de 30, 40 años ya comienza, o a 50 años comienzan a tener aterosclerosis o depósito, ¿no? El otro problema de los niños surge en su sistema circulatorio, que muchos de ellos nacen con cardiopatía. Uh-huh. Como podemos observar, la mayoría de las cardiopatías son comunicaciones interventriculares, comunicaciones interauriculares, ductus arterioso, coartación y la tetralogía de Fallot en los niños que son morados. Si uno pone ahora estos niños con estas cardiopatías, en 1980 aquí en Nicaragua todos ellos morían. Uh-huh. Porque no había la tecnología necesaria, no había el personal necesario para realizar cirugía de corazón abierto. Uh-huh. La cirugía de corazón abierto actualmente viene a solucionar por lo menos la CIB, la CIA, la PCA, la coartación y algunos niños con Fallot, que es lo que nosotros resolvemos en el Centro Pediátrico del Corazón. En lenguaje sencillo, para que nuestros amigos televidentes comprendan, son malformaciones en el corazón. En el corazón, sí. La mayoría de las malformaciones del corazón necesitan una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica para corregir el defecto, y después de eso los niños mejoran su calidad de vida. Bien. Un ejemplo clásico, por ejemplo, un niño que tiene una CIB, una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Estos niños, antes de la cirugía, son niños muy delgados, se cansan al alimentarse. Después de la cirugía, estos niños ya la alimentación comienzan a comer como deberían de comer todos, ¿no? Pero la madre lo nota la diferencia. ¿Cuál es la importancia del ventrículo, doctor? Si ese ventrículo funciona bien, ¿qué hace, por ejemplo? La importancia de los ventrículos de uno, que nosotros tenemos dos ventrículos, que se llaman ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Que son como salidas, ¿no? Sí, son cámaras. El corazón tiene cuatro cámaras. Dos cámaras que se llaman aurícula y dos que se llaman ventrículo. La función de ellos es expulsar sangre. Su única función es expulsar sangre. Pero si ese corazón de ese niño, ya sea el izquierdo o el derecho, comienza a tener pérdida de su fuerza, entonces ahí sí va a tener problemas, ¿no? Porque la sangre no le va a llegar suficiente sangre a los riñones, suficiente sangre a los intestinos, suficiente sangre al cerebro. Sí. Ahora, ¿qué otras enfermedades también podemos nosotros estar alerta si el sistema circulatorio de nuestros niños no está funcionando adecuadamente, ya sea por todo esto que usted me está diciendo de la
del niño que está sentado, o esas malformaciones congénitas que son natural, pues, que el niño las trae hasta el nacimiento. Sí, no, nosotros tenemos que estar, los padres tienen que estar alerta ante el niño después de su nacimiento, si se cansa durante la alimentación. Si uno le pregunta a la madre, ¿cuánto se toma de leche? Y ella se dice, se toma 4 onzas, pero 2. Y ay, luego hace una gran pausa y se cansa y después se toma las otras 2. O sea, en la forma como bebe el niño, ahí podemos identificar. Lo otro es que los niños se cansan. Y la madre te dice, doctor, el niño lo miro cansado. Tiene una respiración más acelerada. 3, que el niño no gana peso, es decir, el niño no está ganando peso. Tiene 6 meses y mira, no ha ganado peso. Y el niño respira rápido, se cansa durante la alimentación. Y si lo lleva al médico y le escucha un soplo, entonces uno está sospechando que sea un problema cardíaco. El otro punto son los niños que son morados, ¿no? Muchos niños llegan porque le miran azules los dedos o la boca, ¿no? Entonces esos niños hay que estudiarlo porque probablemente tengan un problema cardíaco. Y cuando tienen ese problema de que son morados o que tienen cianosis, que es la palabra en término médico, tienen que ser evaluados porque necesitamos saber qué tipo de cardiopatía es. Hay algunos tipos de cardiopatía que necesitan una intervención en un momento oportuno. Doctor, ¿qué importancia juega las técnicas buenas de respiración también para el buen funcionamiento de nuestro sistema circulatorio? La mayoría de personas, hablando de todos los humanos, no ponemos mente en ese punto porque hay personas que hasta respiran por la boca y no se dan cuenta. Sí. De repente cuando no puedes respirar muy bien, respiras por la boca. Pero ¿qué importancia tiene saber la técnica del buen respirado para que también funcione bien y enseñárselo a nuestros niños y nuestras niñas? La respiración, hay una ley que se llama la ley de los 5 segundos, ¿no? Antes de tomar una decisión exagerada, respiras, ¿has visto cuando van a salir un cohete para el espacio que va en reversa, ¿no? 5, 3, 4, 2, 1, 0. Uno debería tener una respiración profunda, porque eso te permite que llegue más oxígeno, a tu cerebro y que se calme un poco la persona, ¿no? Eso te ayuda mucho. La respiración, los ejercicios de respiración lo practican mucho también en yoga, ¿no? Porque eso te ayuda hasta la concentración para hacer las cosas. Por eso es importante inculcarle esto a nuestros niños también, o sea, al final sí, para que el sistema funcione, el sistema circulatorio esté muy bien. Porque una persona que está respirando muy bien, me imagino que todo su sistema fluye muy bien. Además de respirar muy bien, que su entorno en la casa no esté un aire contaminado. Ah, claro, obviamente tiene que ser un aire de la mañanita, por ejemplo. Sí, o por ejemplo hay personas que fuman, ¿no?, en la casa. Es decir, un niño que vive con 3 personas que estén fumando no es correcto porque él es un fumador pasivo. Y estos niños sufren mucho, porque si son predispuestos al asma, la desarrollan. Ahora, doctor, unos mensajes ya para ir concluyendo de la importancia de seguir ponerle mente a nuestro sistema, el funcionamiento circulatorio de nuestros niños. Me imagino que esto tiene que ver también con personas que luego puedan llegar a presentar artritis, dolor de hueso, varices incluso. Tiene que ver esto con el sistema de circulación, el buen funcionamiento del sistema circulatorio en nuestra niñez, para no desarrollar este tipo de problemas después, varices, venas resaltadas, no sé si tiene que ver. Sí, la importancia es la actividad física. Uh-huh. Es decir, que los niños tengan una actividad física para evitar el sedentarismo. El sedentarismo te lleva a sobrepeso, el sobrepeso te lleva a aumento de la presión de las articulaciones, el sobrepeso te lleva a que los niños tengan hasta un bullying en el colegio, ¿no? Uh-huh. Y la actividad física es muy importante porque te permite que tu sistema circulatorio tenga más capacidad, capacidad de adaptarse ante un esfuerzo, y te permite que tu cuerpo se oxigene de una manera más adecuada. Cuando uno hace ejercicio,
Hay ejercicios físicos que te permiten mover una parte de tus músculos. Hay otros ejercicios físicos como la natación que te permite mover todos los músculos de tu cuerpo, ¿no? Ese es el mejor ejercicio. Sí, es el mejor ejercicio. Por eso es que cuando la gente va a la playa, regresa y el día siguiente dice, ay, me siento como apaleado, ¿no? Sí. Apaleado porque estuvo haciendo, es decir, sus músculos que no lo estaba utilizando hace mucho tiempo, comenzó a utilizarlo y entonces se sienten de esa manera. Pero todos los niños deben de hacer alguna actividad física mientras no tenga una contraindicación. Es importante tomarlo en cuenta, obviamente. Sí, pero si van a hacer un ejercicio de alta competencia, es decir, niños que van a hacer, por ejemplo, hay niños que juegan fútbol, niños que juegan béisbol, que son de alta competencia, deberían de primero, generalmente siempre se le hace un chequeo médico. Uh-huh. Está bien. Doctor, le agradecemos por su valioso tiempo. Claro. Gracias por habernos instruido sobre este tema, sobre el funcionamiento correcto de nuestro sistema circulatorio en los niños y en nuestras niñas. Le agradecemos. Le esperamos en otra ocasión para seguir hablando siempre temas de salud. Gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Le invitamos a que continúe en la excelente programación del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.